La cocaína es una droga tan fuerte que no es necesario consumirla varias veces para hacerse adicto a ella. Con ingerirlo solo una vez, se puede llegar a ser un adicto o cocainómano. La progresión de la dependencia a la cocaína tiene varias etapas. Etapa social, etapa problema, crucial y crónica. Después de estos existen opciones: la recuperación, la locura o la muerte. La etapa social es cuando el adicto consume por primera vez esta droga. Solamente la usa cuando otros la tienen y ofrecen. La etapa problema es cuando el cocainómano la consume en eventos sociales para estimularse. Es entonces cuando empieza a comprarla e ingerirla toda la noche hasta el amanecer. Al día siguiente hay arrepentimientos económicos por lo que gastó al comprar la droga y no pudo emplearlo en otras cosas. Aún así, es cuando compra más cantidad de cocaína y se satura. El consumo de cocaína repercute en el trabajo y los compromisos, donde el adicto empieza a fallar, traficar con ella y perder la fuerza de voluntad normal, pérdida de otros intereses y cambio de amistades que vienen a ser sustituidas por otros cocainómanos como él, la mayoría de las veces en estados más avanzados de adicción. En la etapa crucial, el adicto no para de ingerirla hasta que se la termina. Es entonces donde comienza la paranoia. Usa la cocaína cuando está a solas, tiene delirio de grandeza, falla en las promesas y resoluciones y llega inclusive a tener incapacidad para las relaciones sexuales. La etapa crónica y última se caracteriza por la búsqueda de más cocaína después de que ya se ha terminado la que había comprado inicialmente. Esto trae consigo problemas de trabajo y económicos. Fallan los esfuerzos por dejar la cocaína y es entonces cuando viene la sobredosis y deterioro físico. Empieza un remordimiento constante, por lo que se evita el contacto con la familia y amigos no adictos. Se da más intensa la paranoia y aparecen alucinaciones. El pensamiento se deteriora todo el tiempo y viene la degradación moral, la pérdida de la familia, la ruina financiera y la admisión de la derrota total. Es al llegar aquí donde el adicto decide cuál de los tres caminos tomar: la recuperación, volverse loco o morir. Existe el llamado síndrome del sube y baja, el cual es típico en usuarios de altas dosis en las que se consumen alcohol y cocaína al mismo tiempo y aquellos que se inyectan a la vez heroína y cocaína. Vamos a hablar de la cocaína, la cual el tiempo en que tarda en llegar al cerebro es variable dependiendo de la vía de administración, ya sea inhalada, fumada o inyectada. Ahora bien, vamos a hablar de la cocaína al ser inhalada, la cual tarda de 3 a 4 minutos en llegar al cerebro, atravesando primeramente membranas mucosas, venas, corazón, pulmones, nuevamente al corazón y finalmente al cerebro. Ahora vamos a hablar del tiempo en que la cocaína tarda en hacer efecto una vez que es inyectada, la cual tarda 14 segundos en llegar del brazo al cerebro, pasando primeramente por la vena, luego al corazón, a los pulmones, para finalmente tener que llegar al cerebro. Ahora vamos a hablar del tiempo que tarda la cocaína en llegar al cerebro al ser fumada. Tarda 8 segundos en llegar del pulmón al cerebro. Así también podemos observar que las formas más peligrosas que ocasiona daño al cerebro con la cocaína es inhalarla y fumarla. El cocainómano presenta diferentes señales de comportamiento. El adicto se comporta de manera agresiva y muchas de las veces se ve involucrado en peleas. Tiene taquicardias, dilación pupilar,
presión sanguínea elevada, escalofríos, náuseas y vómito. Psicológicamente presenta regocijo, grandiosidad, locura y exceso de vigilancia. Estos son solo unos de los muchos problemas y síntomas que un adicto a la cocaína puede presentar solo por probar una sola vez el mundo desconocido de la cocaína. Se forma parte de esa pesadilla cotidiana en la que vive el adicto y puede no solo terminar con su vida social, sino que también con su propia existencia.